¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Entretiempo Deportivo. Estamos en nuestro quinto programa y queremos ofrecerle a ustedes todo lo que es el deporte local, también deporte nacional, con algunas otras cosas intermedias por ahí. Bueno, saben ustedes que Entretiempo Deportivo es un programa creado acá por nuestra producción y obviamente con el interés de que todos ustedes puedan, ¿no es cierto?, participar de distintos eventos deportivos y nosotros podemos cubrirlo. Obviamente que el interés principal es que la comuna entera pueda participar en estos distintos proyectos deportivos, o ya sea lo que a usted le parezca bien o que le guste participar. Creo que hace muy bien para la salud. Bueno, después de esta presentación vamos inmediatamente a nuestros titulares. Hoy en Entretiempo Deportivo tendremos todos los goles de la fecha número 12 del fútbol profesional chileno. Además, conoceremos las actividades deportivas que realizó Carabineros de Chile en el marco de su 86º aniversario. Y como todos los miércoles, tendremos el resumen con lo mejor de la última fecha del fútbol senior. Y como invitado especial, tendremos la visita de René Salinas, jefe del Departamento de Deportes, quien nos comentará los futuros proyectos a realizar. Aquí comienza Entretiempo Deportivo. Bueno, ya estamos con nuestra primera sección, que es el fútbol profesional chileno. Todos sabemos, bueno, cómo va la tabla arriba y abajo, ¿cierto? Lo más dramático para nosotros en la zona norte es la parte baja, donde tenemos los 4 equipos del norte con problemas, pero hay, no sé si Iquique está dentro de este peligro de descender. Yo creo que no aparece, porque dentro tiene una lista donde aparecía el promedio y no aparecía Iquique, por eso decía yo, ¿qué pasa? Me da la impresión que no está dentro de este peligro de descenso. Ya, confirmado entonces. Pero mal le ha ido a Arica, que cayó derrotado una vez más. Me decían que Cobresal también iba por un partido difícil y terminó ganando. Entonces, el cuadro ariqueño, como Antofagasta también, que también perdió. O sea, son los 3 equipos que están en peligro de descender. Es bastante lamentable que justo cuando Arica sube a primera división se crea este campeonato especial, y que obviamente, dependiendo de lo que suceda, no va a alcanzar a estar ni siquiera un año en primera. 5. Entonces, el problema es que todo lo que le costó a Arica llegar al fútbol de primera división, algo más de 20 años, sino por ahí andan, 28 años. Entonces, esto para los ariqueños yo creo que es un poco, no sé, decepcionante, frustrante a lo mejor, porque justo se encuentran en esta situación. ¿Por qué no se dio los campeonatos con liguilla que se dan anteriormente? No se dio. Bueno, esas son las condiciones que se dan y todos las aceptan. Obviamente que en decisiones así la mayoría es la que gana. En la parte de arriba, que luchan, ¿no es cierto?, por mantener la posición y poder ganar el campeonato. Unión Española, que se veía ya casi alejado de los que lo seguían, empató y ahora perdió. O sea, Católica quedó solo a un punto de Unión Española. Obviamente que lo otro que también sonó fuerte, la derrota de Colo Colo ante la Católica. Terminó con algunos problemas, después fuera de la cancha, pelea, una niña, ¿no es cierto?, lesionada, un hincha de Católica con una bala en el estómago. Todas esas cosas, ¿no es cierto?, hablan de lo que fue el partido entre Colo Colo y Católica. Algunas otras cosas más sucedieron en la fecha, y nosotros, Entretiempo Deportivo, les tiene preparado como cada semana un compacto. Vamos a ir inmediatamente al compacto de la fecha número 12. Santiago Wanderers venció por 2-1 a Audax Italiano en el estadio Lucio Fariña. El 1-0 para los Caturros llegó con el tanto de Leandro Torres a los 9 minutos tras un certero contragolpe. A los 12 minutos, Nicolás López aumentó para los porteños, con una perfecta definición luego de sacarse al portero itálico. El descuento para los de la Florida llegó al minuto 43 con un potente remate cruzado del talentoso Sebastián Sáez. Palestino le ganó 2-1 a Everton de Viña del Mar en el Estadio de la Cisterna. La apertura de la cuenta para los árabes llegó a los 49 minutos. Lucas Simón aprovechó el rebote tras el despeje de Dalsasso y definió de cabeza. El 2-0 para Palestino llegó a los 56 minutos con el tanto de Sergio López, quien definió a la derecha del meta oricielo. El descuento para los viñamarinos lo convirtió a los 82 minutos Ángel Rojas a través de lanzamiento penal, luego de una mano en la defensa árabe. O'Higgins y Universidad de Chile igualaron a 2 tantos en el Estadio Santa Laura y dejaron escapar puntos importantísimos para pisarle los talones a Unión Española. Carlos Escobar a los 20 minutos le daba la ventaja a los dirigidos de Berizzo tras recibir un perfecto centro de Braulio Leal. La igualdad para los azules llegaría comenzando la segunda etapa. Isaac Díaz recibió un excelente pase de Charles Aranguis y definió de manera notable ante la salida de Marín. Braulio Leal le daba nuevamente la ventaja a los rancagüinos al minuto 57 a través del lanzamiento penal. El definitivo 2-2 llegó al minuto 71, nuevamente Isaac Díaz se transformaba en goleador y rescató un punto importantísimo para los azules que veían cómo se les escapaba el resultado. Deportes Iquique sigue sin levantar cabeza en el torneo y esta vez perdió de local ante Ñublense por la cuenta mínima. El único tanto del partido llegó al minuto 24. Andrés Reyes zafó de la defensa iquiqueña tras un tiro de esquina. Unión La Calera le robó 3 puntos vitales a Unión Española para sacar ventaja en la punta de la tabla, luego de vencerlos por 2-1 en el estadio Nicolás Chaguán. Rápidamente al minuto 3 de partido, Maximiliano Baxter le daba la ventaja a los caleranos con un certero cabezazo que dejó parado al meta de Unión. Los hispanos comenzaron a armar su juego dentro del terreno y fue así como al minuto 36 Sebastián Jaime convertía para dejar el encuentro 1-1. Leandro Venegas sentenció el partido para los hispanos al minuto 67, donde logró sacarse el arquero y supo concretar de manera categórica. Rangers goleó por 4-1 a Deportes Antofagasta en el Estadio Fiscal de Talca. El 1-0 para los talquinos llegó al minuto 14 con el tanto de Javier Capelli. I have Al minuto 46, Adrián Rojas aumentó para el local, dejando el marcador 2-0 a su favor. El 3-0 llegó al minuto 51 con un potente disparo de Gervasio Núñez al servir un tiro libre. El descuento para los Pumas llegó al minuto 55 con un autogol de Javier Capelli. La sentencia del encuentro llegó al minuto 59 con el tanto de Sebastián Sáez. Universidad Católica se impuso este domingo a Colo Colo por 1-0 en el Estadio Monumental, en el clásico número 164 entre ambos equipos por torneos locales, y fue el gran ganador de la 12ª fecha del campeonato 2013. Ante un marco de 30.000 espectadores, los cruzaros se pararon con personalidad en la cancha de Macul y con solitaria anotación de Hans Martínez en los 73 minutos terminaron adjudicándose los 3 puntos. Con este resultado, los estudiantiles apuntaron su 10º triunfo en Pedrero en 32 confrontaciones, aunque lo más importante es que escalaron al 2º lugar de la clasificación general al totalizar 25 puntos, uno menos que el líder Unión Española. Cobreloa ganó, pese a todo, a un ahogado San Marcos de Arica, triunfo importante para el cuadro de Calama, que se sacó toda la mufa de una mala semana y consiguió 3 puntos que los mantienen en la parte alta de la tabla. La apertura de la cuenta para los zorros del desierto la anotó Marcos Sebastián Pol a los 79 minutos. El 2-0 para los de Calama lo anotó nuevamente Paul a los 90 minutos de partido. El descuento para el cuadro del Santo lo marcó al minuto 92 Daniel Mustafa. Cobresal derrotó a Huachipato y ganó por primera vez en el año. El cuadro del Salvador se impuso por 2-0 ante un golpeado campeón chileno. Gracias a este resultado salió por centésimas de la zona de promoción. La apertura de la cuenta para los mineros fue obra de Mariano Torres a los 25 minutos a través de lanzamiento penal. Definitivo 2-0 para Cobresal lo anotó al minuto 56 Álvaro Navarro con una gran definición que dejó sin alternativa al meta acerero. Bueno, ya ustedes vieron lo que es este compacto de la fecha número 12. Ahora vamos inmediatamente entonces a lo que es la tabla de posiciones del fútbol profesional chileno. Primer lugar para Unión Española con 26. Segundo para Católica con 25. Tercero la U con 24. Cuarto O'Higgins con 24. Quinto Cobreloa con 21. Sexto Santiago Wanderers con 20. Séptimo Calera con 20. Octavo, Ñublense con 19. Noveno, Colo Colo con 17. Décimo, Ranger con 17. Décimo primero, Palestino con 16. Décimo segundo, Everton con 15. Décimo tercero, Audax con 13. Décimo cuarto, Huachipato con 12. Décimo quinto, Antofagasta con 10. Décimo sexto, San Marcos de Arica con 7. Décimo séptimo, Cobresal con 5. Y en la última posición, décimo octavo, Iquique con solo 5 puntos. Esta es la tabla de posiciones del fútbol profesional jugada la fecha número 12. Bueno, ahora vamos a presentarle a ustedes lo que es la fecha número 13, que comienza el viernes 26 de abril. Unión Española con O'Higgins en el Santa Laura a las 20 horas. Sábado 27, Everton con Santiago Wanderers a las 12:30 horas. Audax Italiano con Palestino a las 5 de la tarde. Católica con Iquique en San Carlos de Apoquindo a las 19:30 horas. San Marcos de Arica con Ranger en el Carlos Drigo a las 22 horas. Todo esto el 27 de abril. Concluyendo el día domingo 28 de abril con Cobreloa versus Cobresal, o más bien Cobresal con Cobreloa en el Estadio El Cobre a las 4 de la tarde. Ñublense con Calera en el Nelson Oyarzún a las 4 de la tarde. Antofagasta con la U de Chile en el Regional de Antofagasta a las 4 de la tarde. Y por último, Colo Colo con Huachipato en el Monumental a las 18:30 horas. Esa es la programación de la fecha número 13 del fútbol profesional chileno.